tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N con todos los temas de actualidad. Bueno, nos acompañan esta noche Topo Rodríguez, que es jefe de gabinete justamente en la ciudad de La Matanza. Está Vilma Ripoll, dirigente del MST. Está Mauricio Silva, dirigente del Frente Renovador. Y Artemio López, que también nos acompaña. Lo primero que quiero decir es repudiar los dichos del ministro de Cultura, que creo que están habilitados por las políticas del gobierno nacional. Porque nadie se animaría a decir semejante barbaridad en un país donde hubo genocidio si vos no te sentís habilitado del poder central. Entonces creo que es una alerta que seguramente mañana se responderá en la calle con la movilización de Memoria, Verdad y Justicia, los organismos que desde hace mucho tiempo venimos movilizándonos en cada acción del 24 de marzo y cada vez que hay un peligro con los derechos humanos. Pero los derechos humanos también son los derechos sociales de los trabajadores, son los derechos humanos de ahora. Y la verdad que yo los escucho pelearse, pero acá se votó el presupuesto de la provincia de Buenos Aires con el voto de todos, incluidos los votos del Partido Justicialista. Porque le cuestionaron un sector del endeudamiento, pero en realidad votaron el presupuesto. El presupuesto es una copia del presupuesto de Scioli, con baja de del presupuesto de salud, de educación, de los presupuestos sociales o de las partidas sociales, es decir, es un presupuesto de ajuste y a la baja. Y eso es lo que votaron. Entonces yo le haría una convocatoria, porque la verdad que estamos en la calle con los compañeros del Frente para la Victoria resistiendo los despidos de los estatales. Todos los días, todos juntos, resistiendo en la calle. Y tienen que hacer un acompañamiento político de esa resistencia adentro de las cámaras. Entonces no se puede votar sin corregir semejante paquete de medidas que destrozan las políticas sociales de la provincia. Para una provincia que viene con una situación muy compleja y que probablemente pase todo lo que dijo la intendenta ayer. Entonces, a mí me parece que ese es un tema. Ahora, tenemos que enfrentar las políticas de este gobierno. Hace 30 días que está Macri. Y la verdad que no tomó una sola medida a favor del pueblo. Todas las medidas que tomó, las tomó a favor de los pules de siembra, de los ricos con el 40%. O sea, ¿a quién favoreció que equipare el dólar y que haya una devaluación del 40%? A los trabajadores no, a los sectores sociales no, a los desocupados tampoco. Hizo una transferencia de guita al sector que tiene toda la plata en el país. Entonces, ahora vienen por las paritarias. Yo estoy convencida de que este despido masivo de estatales es dejarle dicho a los trabajadores que así va a ser si no se aceptan los topes miserables con los que intenta arrancar. Porque a los docentes, en la primera negociación, le dijeron que le iba a dar un 15 y que después, a mitad de año, le iba a hacer un ajuste. Son caraduras, son. Porque vos te imaginás, con la situación que hay de inflación que ellos permiten, porque no han tomado una sola medida contra los formadores de precios, contra los grandes formadores de precios del país, y permiten que haya un salto terrible para el bolsillo popular. Por eso dice que no van a poder dar las cifras del INDEC, claro, hasta dentro de 8 meses. ¿Por qué? Sí. Porque hasta dentro de 8 meses es el periodo en el que pasan todas las paritarias. Claro. Y ese es el plan que tienen. Y para responder, perdóname. Pero dice, y para Tiaca, responder, yo no tengo datos, no tengo esos datos. Pero yo no desconozco los datos. Así van a negociar salarios. Y para responderle a los trabajadores que resisten, que salen a decir que no quieren ser el pato de la boda, viene todo el paquete de medidas represivas, que es brutal, porque la verdad que la máxima expresión es la sedición que le pusieron a Milagro Sala, de que es la ley antiterrorista, que lamentablemente se votó en el gobierno anterior y que este gobierno empieza a aplicar. Porque hasta ahora había procesados, 5.000 procesados, un poco más, a nivel nacional. Pero ahora empieza a haber presos, porque esa es la ley antiterrorista. Duplica las penas cuando te ponen sedición, y entonces empieza a haber presos entre los luchadores. Entonces eso, además, hay que agregarle las represiones que hubo en todos lados, hay que agregarles que ahora está detenido el dirigente de ATE de Río Negro por haber salido a defender trabajadores de limpieza de la universidad, hay que agregarle que están preparando un protocolo de la protesta, que no habían tenido tiempo de terminarlo, pero ahora dijeron que lo van a terminar. Y además, todo el proceso con el cual responden a cada vez que los trabajadores salen. Entonces yo lo que le digo a él, entonces Massa, me podés decir, si Massa no co-gobierna, ¿por qué no sale a sacudir con todo esto?
La verdad, se va con él a Davos a volver a las relaciones carnales, porque a eso fueron a Davos, aunque le vendan a la gente que van a la apertura de no sé qué, lo que van es a volver a las relaciones carnales, porque eso es Davos. Porque vos te crees que a alguno de los que está ahí le preocupa qué nos pasa a nosotros, les preocupa cómo venir a chuparnos la sangre, que es lo que hicieron siempre el Fondo Monetario, la Organización Mundial de Comercio. Entonces la verdad es que si no cogobiernan, salgan a decir la verdad y a atacar duramente lo que vamos a tener que pagar los sectores populares y los trabajadores. Política. Por eso, ¿cuál es el plan de desarrollo de país que tiene Macri? Porque fue a Davos, fue a decir, le va a abrir el país para que vengan esos chupasangres a quedarse con el país. No tiene el plan de desarrollar a fondo, cuando va a hacer obra, desarrollar y empezar a producir en el país los trenes, los aviones, los autos, absolutamente todo lo que tenemos condiciones de hacer y que nos daría un desarrollo de una industria nacional independiente que nos permite resistir, dar trabajo, volver a tener un país entero a disposición, porque con los trenes sin tener extensión no se puede favorecer el comercio en el interior ni el desarrollo de las industrias regionales, y entonces se quiebran y entonces la gente se viene a llenar las villas porque no tiene de qué vivir en el interior. No tiene esa política. La política que por eso va y se siente feliz de estar ahí. Yo creo que no es así, no es eso ni lo que tenemos que hacer. Claro, en el mismo sentido, yo creo que los sujetos políticos que necesitaríamos para poder enfrentar este ajuste, que además va a venir de la mano de Estados Unidos, el Fondo Monetario y todos los que fueron a buscar a Davos, que seguramente van a venir a resolver sus problemas con nuestro sueldo, con nuestro desarrollo como país, nos tiene que replantear qué vamos a hacer políticamente. Para nosotros es el momento de empezar a construir algo nuevo, que tiene que venir de la mano de la izquierda, del verdadero progresismo, de lo que venimos de distintas tradiciones, de los que podemos compartir un programa común de salida para los trabajadores y para los sectores sociales. Porque Fellner también pactó con Morales y se fue de la provincia en el momento que los movimientos sociales están expuestos a ser derrotados. Entonces, ojo, porque así esa no es solo una política de división del justicialismo. Gracias. Les gusta pactar y abandonar a la base a su suerte. Gracias, Vilma. 30 segundos. Bueno, señoras, mañana a las 21 seguimos con todos los temas de actualidad aquí en Minuto 1 con realmente absolutamente todos los temas y escuchando todas las voces.